Bueno, pues aquí continuamos. Continuamos con Luis Santana, continuamos contigo, con Saran, continuamos con David. En todo caso, fuera o fuese, continuamos, continuamos en este concurso de villancicos. Digo lo de fuera o fuese porque hemos tenido aquí... A ver si luego lo liamos un poco y David se suelta. Oye, qué importante, hablamos de la música en Navidad, pero qué importante también es la cocina. Nos juntamos también para comer, para cenar, alrededor de los platos. Bueno, pues esa es la propuesta que nos traen los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria del Colegio Corazón de María, cocinando la Navidad. Bueno, pues escuchábamos también cantar en italiano y ya decía Luis, está diciendo algo del panettone. Si es que no me habéis dejado escucharlo bien. Y es que tengo que decir que he sido mal estudiante del Corazón de María, ¿sí? Porque era muy mal estudiante, pero me gustaba mucho el colegio. Cualquiera lo diría porque Luis tiene pinta de intelectual. Sí, bueno, soy un poco intelectual ahora, pero entonces no. Sí. Pero ya te digo que me ha encantado. Porque cantando en italiano, que además queda muy bien, son unos grandes cuocos. Sí. Y nada, aquí les invitamos a que vengan a tomar panettone también. Y Moscato d'Asti, que es, ya lo habéis probado cómo es este vino, ¿eh? Es una maravilla. Es espectacular. Hablamos de la intelectualidad de Luis. Luis es una de las pocas personas en Zamora intelectual. De hecho, yo creo que si en Instagram posase mordiéndose una patilla de una gafa, eso es mentira. Dirías, este es un intelectual. No digas tonterías. Hay que morder una patilla de una gafa para parecer intelectual. Sara, pon un poco de cordura aquí. ¿Qué te ha parecido el villancico? A mí me ha gustado mucho, sobre todo, la implicación de los profes, que también estábamos comentando, pues, los profes con los niños, cómo se trabaja, ¿no? Bueno, David, eso también sabe mucho, y el trabajo que hacen los profes, que es fundamental con los niños. Y sobre todo la puesta en escena, ¿no? Cómo ese fondo, ellos vestidos, bueno, pues está muy bien, la verdad, el vestuario me ha gustado. Una cocina ya me ganan. Entonces, ¿cómo se nota que eres de toro? Es que como me gusta, ¿cómo gusta cocina a mí también? Oye, la me Navidad encanta. No deja de ser Aleluya, Jesús nació. Sí. Ese es el título del villancico que nos propone tercero de educación primaria del Colegio Divina Providencia. Vamos a escucharlo. Thank you.
Qué bonito es el gospel, cómo nos gusta la música, cómo nos gusta toda la escenografía que rodea a esta música, que no deja de ser una música cantada en iglesias, con lo cual entronca muy bien con la Navidad. La Navidad y su espíritu. Pues sí, la verdad es que las propuestas de este colegio siempre son diferentes y bueno, eso tienen que pasar pipa, como hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que además... eso de que aunque un tema sea conocido le puedas cambiar la letra y ponerla, llevártela a tu terreno, la que quieres, ¿no? Y contar algo personal del grupo, del colegio, es muy divertido y es lo que hacen en este caso, ¿no? En este villancico. Y bueno, el vestuario, los decorados, la verdad que se lo curran, como diríamos coloquialmente, ¿no? Se lo curran mucho. La verdad es que es eso lo que estábamos comentando, que es que este cole trae unas propuestas súper variadas, todas distintas, y eso conlleva un trabajo muy grande. Me gusta mucho las ganas que le ponen los niños, cómo bailan, cómo cantan, cómo con ganas. Que es lo que decíamos antes, a veces cuando crece se pierde un poco la vergüenza. Bueno, ganas, vergüenza, perdón. Y estos niños que están en esa etapa, ¿no? Tan bonita de cantar con ganas y hacerlo con muchas ganas. Entonces, es muy bonito verlos. Fenomenal, me ha encantado. Rafa, muy bonito. Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo dices convencido? ¿Te gusta el gospel? Sí, me gusta es que mucho. Yo tengo un poco reacio con la música. No, me gusta mucho, hombre. Sí, sí, sí. Yo he hecho conciertos incluso como solista con Cross Gospel. Ah, mira qué bien. O sea, pues fíjate, sí, sí. Eso me chocaba un poco porque sí, sí. Él es como más tradicional. No, no. Y como el gospel incluso se puede entroncar un poco con el mundo del rock, dije Luis. Y además he estado en Nueva York, en las iglesias estas que cantan los negros, y es una cosa espectacular. Espectacular. Sí. ¿Qué os parece si ahora vemos un videoclip? Un videoclip en el que se está contagiando el espíritu navideño por toda Zamora, anunciando precisamente eso, que llegó la Navidad. Esta es la propuesta, en modo de videoclip, que nos manda los alumnos de tercero de educación primaria del Colegio Santísima Trinidad. ¿Qué mensaje de felicidad nos han dejado? A mí me ha encantado ver pues a los niños contagiando el espíritu por sitios clásicos, por sitios de Zamora, por sitios muy reconocibles, muy, sí. Muy reconocidos. Qué maravilla, ¿no? Como la catedral, el Merlú,
¿no? La marina, pero sobre todo que dice que después de la tormenta sale el arco iris, ¿no? Eso es un mensaje de esperanza y de positivismo, ¿no? Ante la vida, ¿no? Ajá. Pues, a mí me ha encantado, yo no soy objetiva aquí, pero sí que soy objetiva, pero me ha gustado mucho. Cuéntanos por qué no eres objetiva. Es mi cole, y bueno, pues me recuerda a esos momentos que al final, yo digo muchas veces, hay que ser agradecido con lo que has tenido en la vida, porque cuando llegas, pues yo ahora mismo, ¿no?, a mi edad, pues soy lo que soy por lo que llevo detrás, y todo el mundo pues al final tiene esas vivencias en su vida. Yo con mi colegio lo llevo en el corazón, vamos, fui muy feliz y estoy muy agradecida a los profes que tuve. Y es que estas cositas que hacíamos, yo cuando estaba en el cole también cantaba en el coro con ellos, ibas con la guitarra, las típicas cosas. Parece que no, pero son cositas que te van sumando y que luego llevas contigo durante mucho tiempo. Y me parece muy bonito cómo ellos salen, participan, pues salir del cole, ¿no? No quedarte en las aulas, que es lo que te decía de la labor que están haciendo en el colegio, y han hecho algo precioso. Así que de rebotes enseña Zamora, que siempre, que, claro, enseña, que siempre hay que enseñar Zamora, es verdad. Y muy divertido, el villancico, muy, muy movido, muy, perreo, muy, muy alegre. Muy de perreo. A David le gusta el perreo, tú eres de los que te gusta, bueno, te gusta, mueve, mueve. Estoy yo para la rastre. La felicidad. Próxima composición, no. David. Sí, le gusta. Oye, lo que has dicho, que me ha parecido muy bonito, Sara, es... Has apuntado eso que os iba a preguntar también. ¿En qué momento os empezó a gustar la música? Y seguro que los cuatro que estamos aquí, que yo me incluyo, aunque estoy en un nivel muchísimo más bajo que vosotros, yo también la amo, me gusta mucho la música, y seguro que la aprendí cuando tenía esa edad. En el cuando cole, seas niño, claro. cuando todo lo ves por primera vez. Y es que la música es una gozada. Gracias a los autores, gracias a los músicos, no se puede, y gracias a los intérpretes. Música, ¿no? ¿Qué os parece si nos vamos a París? C'est très joli, París. Pues desde el colegio Divina Providencia tenemos Noël à París. Nos hemos transportado y estábamos sobre el Sena, en el Batum Mouche. ¿Qué te ha parecido, Luis? Me ha gustado muchísimo. ¿Te ha gustado? Me ha encantado.
La verdad es que sí. en estos villancicos también hay que jugar un poco la actitud y ver sí. a los niños con esa alegría. Y luego, yo veo estos vídeos, veo estas interpretaciones y lo primero que pienso, ¿a quién se le ocurrirá el adaptar un villancico, el trasladarnos a París? Tiene un trabajo impresionante. Y este colegio tiene un trabajo increíble porque han dedicado uno a París, otro a África, otro a Madrid. Sí. O sea que hoy es un poco villancicos en el mundo, ¿no? Y ya lo que estabais diciendo, no es cantar. Están cantando en directo y además cambiando las letras. Llevándoselos al colegio, ¿no? Es interpretar, actuar. Tú veías a las niñas ahí, a los niños, ¿no? Y se creían que estaban ahí en sí, París, sí, ¿no? Sí. Ciudad del amor, maravillosa. En Montmartre. A mí me ha encantado, y sobre todo eso por el trabajazo que llevan este tipo de cosas. Todo lo que vemos detrás, ¿no? Ahora vemos la Torre Eiffel, antes veíamos la Puerta de Alcalá, veíamos, ¿no? Sí, sí. Y así. Eso es un trabajo de, pues, lo que decía David antes de coser, ¿no? La abuela cosiendo. Sí, sí. Y de cómo toda la familia se implica al final en estas cosas que hacen los niños. Eso me parece muy bonito. Y la ilusión. La ilusión, exacto, que lleva el preparar todo el... Bueno, pues la escenografía para ese momento, que es un momento importante. Vamos de nuevo con la asociación Muven de Benegiles y vamos con otro villancico que nos traen, Madroños al Niño. Oye, pues muchas gracias desde Benegiles a esta asociación cultural Muven, porque lo han hecho precisamente así, Muven. ¿Os ha gustado? Muy bien, muy bien. Sí, a mí me han gustado mucho. Desde aquí agradecerles. Vamos a reivindicar la botella de anís. Pero para como instrumento del mono, o como líquido. Porque la de anís del mono suena diferente a otras. Sí. Y te lo digo porque el otro día he estado cantando en el Museo del Anís de Rute, ¿sí?, que es un museo del anís maravilloso. Y la de anís del mono suena diferente. Claro, a lo mejor lo que le pasa a esa botella es que suena en mono. Y a ti te gusta que suene en estéreo. Probablemente sea eso. Bueno, humor inglés. Humor, Rafa, ya nos tienes acostumbrado. Y nos gusta mucho, tú lo sabes. Ya, bueno, claro. Sara, venga, pon cordura. Ponnos ese... Bueno, es que es el típico villancico andaluz, ¿no? Pues las zambombas de Jerez, los coros de campanilleros. A mí este tipo de música me gusta mucho, tampoco soy objetiva, porque me gusta mucho este tipo de... Bueno, el flamenco en general. Entonces, bueno, pues está muy bien traer siempre ese tipo de música un poquito más al norte, para los que nos gusta tanto. Como que da calor. Y que es nuestra, además, que es nuestra música, exacto, española, que es que además tenemos la obligación de hacerla e interpretarla, ¿no? Así es. Y además lo hacemos muy bien. Y este coro lo hace muy bien. Y suena muy bien. Muy bien. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Oye, ¿qué os parece el rap? Bueno, por vuestras caras me lo imagino. Pero ya veréis qué interpretación más buena nos ofrece el sexto de educación primaria del Colegio Divina Providencia con este rap
de Navidad. ¿Os parece, chicos, que hagamos un dad de Navidad para el niño Jesús? ¡Sí! ¡Pues vamos! Su pantalón de pana, original, nos habla Luis Santana. Me ha encantado, me parece muy divertido, original y nada, me parece una propuesta muy, muy original. Sara, no hagas garabatos y enséñanos tus zapatos. Eso sí, sobre todo mis zapatos. Pues bueno, en este tipo de edades, que los niños son ya más mayores, hay que dejarles que utilicen un poco los recursos que a ellos más les gustan para que participen en estas cosas, que a veces están en esa parte rebelde de no quiero actuar, no quiero hacer no sé qué. Bueno, pues chico, haz un rap, que eso te va a ti mucho y participas. Entonces, bueno, pues al final a lo mejor es el camino también, y muy novedoso y muy original también, como dice mi compañero Luis. David Rivas, qué bien estarías con tu whisky Chivas. He de decir que las rimas han sido un poco asonantes, pero es lo primero que se me ha ocurrido. Pues yo, partiendo de la base que opino como mis compañeros, que es original, ¿no?, voy a hacer aquí un alegato a favor del rap, porque no todo el rap es igual. Y a veces pensamos que va, es un estilo un poco raro y tal. Y aquí en Zamora en concreto empiezan a despuntar gente que lo están haciendo muy bien, que se lo trabajan, que tienen unas letras reivindicativas, pero luego también otras letras con una carga social importante. No me quiero dejar a ninguno en el tintero, por eso es mejor no nombrar, pero podríamos poner varios ejemplos, ¿no?, de gente que está despuntando. Chavalitos jóvenes de 18, 19, 20 años, Some de la Casa, Rans, Eguaras, esta gente, ya he nombrado algunos, ¿no? Y yo creo que tienen que seguir por esa línea, porque es un estilo que también, al fin y al cabo, lleva su trabajo, sobre todo pensar, rimar, y esa capacidad de improvisación cuando hacen esas batallas, que cuando hubiese más tiempo ya te contaré un día una anécdota que tengo yo con batallas de gallos. Luego, si sobra tiempo, te la cuento, que os vais a reír mucho, ¿eh? Pero es muy difícil, ¿eh?, eso de las batallas de gallos, es muy complicado. Además, es que tiene un ingenio y están improvisando rápidamente y de manera eficaz siempre. Bueno, vamos hasta Fuentesaúco, hombre, que ya saben lo que es ganar este concurso. Ahora nos vamos al coro infantil de allí, de Fuentesaúco, con una canción muy bonita. Es una versión de alguien que os recomiendo a los que nos estén viendo y a vosotros tres. No sé si lo conocéis, a Ron Sex Smith. Esa es la canción que versionan este coro infantil de Fuentesaúco, Es de María. Thank you.
Bueno, a mí me pasa lo que le ha estado pasando a Sara con el colegio, y es que dice, ay, no puedo ser objetiva. Yo no puedo ser objetiva, a mí es que esta canción me encanta. Es una canción que también versionaron Los Secretos, y me gusta mucho. Y me gusta mucho cuando una canción que me gusta mucho acepta varias versiones y varias temáticas. Y esta temática navideña creo que le sienta muy bien. ¿Qué os parece, Luis? Pues nada, que lo afina muy bien y canta muy bonito también. Y sobre todo que tienen mucha alegría los niños, ¿no? Se estaban todas riéndose, había dos gemelitas todas iguales vestidas, no sé. Yo creo que es el típico villancico, vamos a decirlo así, tradicional de colegio, que a mí me gusta mucho. A mí también me ha gustado mucho. Muy tierno, como decía al principio, con los niños y muy bonito, a mí me ha gustado mucho también, sí. Es que lo que hablamos de los niños, ¿no? En cuanto un niño coge algo, ¿no? Como que se transforma, como que ya se le ve solo la cara, los ojos, la ilusión y bueno, pues el trabajo que hay detrás. Y además, yo que soy de pueblo, porque siempre que me dicen toda Ciudad de las Leyes, tal, pero pueblo, hay que decirlo así, ¿no? Claro. Es un pueblo maravilloso, por maravilloso. Supuesto, pero pueblo. No sé, David, no sé cuánto llevamos de programa, pero hasta este momento exacto no había salido todavía a colación Toro. Hombre, antes hemos preguntado yo si no se había presentado nadie de Toro. Espera, pero has preguntado fuera de cámara. Era no. Mientras comíamos el no, pero muy mal que no se haya presentado nadie de Toro. Y de Benavente no sé si se tampoco... Tampoco se ha presentado. Pues muy mal. Es el momento de reñir. Hombre, ahora, por favor, tiene que presentarse a la gente de Benavente, que la queremos mucho, aunque a mí no me llevan a cantar a Benavente. No sé qué pasa conmigo, que no me quieren. Pero ¿no te llevan? ¿Te tienen bien a buscar? Yo he presentado varias propuestas y no me llevan nunca. Pero... Y Toro, sí. Toro es que es una delicia. Como es la ciudad de la música. Yo creo que aman la música sobre todas las cosas. Y que tienen que venir al concurso. Mira, este año tengo la suerte de hacer, entre otras cosas, tengo la suerte de poder hacer A la Zamorana, que es un programa de cocina. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque... Te hemos visto. Me habéis visto con el... Yo quiero ir un día contigo. Cuando tú quieras. Vamos, me encantaría. Estáis invitados los tres. Los, me encantaría. Los que vamos a ponerme lo bueno, además... Lo bueno, David no lo puede decir, como vamos a restaurantes no hay que llevar agua, con lo cual se puede ir perfectamente. ¿Qué pasa? Que gracias a eso, gracias a viajar por la provincia, estoy descubriendo tantas y tantas cosas buenas. Tantas estabas hablando joyas, de Benavente, estabas hablando de tantas todo, joyas pero de podemos Zamora, hablar de tantos y tantos rincones, muchos conocidos, muchos menos conocidos, pero de todos hay que sacar pecho. Sí. Y es una gozada. Sí, es una gozada. Es una gozada. Así que estoy encantado de ser zamorano, de tener esta ventana aquí desde la que podemos hablar y dirigirnos a toda nuestra provincia. Porque se puede presumir tenemos de que todos sacar y cada pecho uno además de nuestros rincones. Para decir que Zamora es una de las provincias más bonitas de España, desde luego. Pues sí. Sin ninguna pues duda. Y sin ningún complejo. Exacto. Yo dije lo del pueblo, que ya no, hemos aprovechado para meter la cuña, ¿no? Que está muy bien. Que estas actividades... Tesauco, los garbanzos. Por supuesto. Imagínate. Estas actividades... Y los espárragos. Y los espárragos. Y el teatro, que es una gozada. Es el teatro gozada. De Fuentesauco. Es verdad. Pues decía... que estas actividades dan vida a un pueblo, tanto el coro jubilados como el de los niños, como gente que se junta. Los inviernos son largos en esta provincia y en los pueblos pequeños más, ¿no? Entonces, que la gente en vez de quedarse en la tele o en el sofá o sin hacer nada, tenga estas actividades. Fuentesauco además hacen muchísimas cosas, es un pueblo que se mueve mucho. Oye, quiero decir una cosa, yo ayer estuve en Mombuey y con la coral de Puebla de Sanabria, que también Puebla, como es Puebla, hombre, ¿no? Por favor. Qué maravilla. Y también y con otro, y Villa de Ciervos, un coro de sí. Villa de Ciervos, sí, y de otro conozco, sitio que no me acuerdo. Coro Cervato. Coro Cervato. Qué bien. Y qué maravilla estos pueblos, cómo nos pues tratan. Aquí les mandamos un saludo enorme. Puebla de Sanabria, qué gran pueblo. Y Fermoselle. Fermoselle, Villa de Ciervos, todos. Bueno, vamos a continuar con la provincia. Vamos ahora con el coro Valdeguareña. Vamos con la propuesta que nos envían, que es Niño Chiquito. Bye.
Qué bonito villancico, además cantado en una iglesia y con el público entregado. Hombre, es que esas iglesias también tienen una acústica estupenda, ¿eh? Sí. Si el público entregado, pues un coro que canta fenomenal, a dos voces, que es lo que estábamos diciendo, que también eso lo valoraremos luego, ¿no? A mí me gusta mucho eso, el escenario, ¿no? Que no es el típico. Claro. Es un escenario muy bonito y eso cómo animan a la gente y pues eso, la gente de totalmente... Y luego dando palmas. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y luego la naturalidad, me explico. Está el coro actuando en su sesión de villancicos, y seguro que ha sido incluso este fin de semana, posiblemente, o hace tres días, como quien dice. Y un señor o una señora ha grabado desde fuera, se lo ha mandado a la directora o al director y han dicho, pues ha quedado bien, pues venga, a la 8 de Zamora, a ese concurso tan estupendo que año tras año va creciendo el número de villancicos presentados. Has estado observador diciendo que este villancico habrá estado grabado hace dos o tres días. Yo creo que de agosto no es. Bueno, no quiero decir nada, porque tú sabes que yo pongo el árbol de Navidad el 1 de noviembre. Muy bien puesto. El 1 de noviembre, el Día de los Santos, siempre pongo el árbol de Navidad. Y el 2, la bandeja con los turrones. Sí. Y el 3, el panetone. Y lo quito en marzo. Y tengo un Belén napolitano maravilloso que lo quito en marzo. Fíjate, eso es bonito, continuar todo el año. Yo siempre he tenido la duda hasta cuándo se está felicitando el año nuevo. Yo creo que este año no lo quito. No lo quites. En Zamora bien. Menos porque después de Reyes estamos ya con la Semana Santa. Entonces, sí. Pero en otras ciudades... Bueno, ¿cómo que después de Reyes? Y ahora mismo. O sea, te pones el Facebook y te ponen cosas de Semana Santa. Pues sí. Es así, es... Zamora es Semana Santa. Exacto. Vamos con otro villancico que coincide con este anterior en el título. También se llama Niño Chiquitito. Este nos lo trae Ángel Torres y es un villancico flamenco. Además en directo, vamos a escucharlo. Como la noche está fría. Es que se nos ha revolucionado el plató. Se iban las manos y, y las palmas. Es que yo creo que hay que reivindicar el flamenco y hay que hacer esta música. Este hombre lo hace maravillosamente bien. Es un grande. Y a mí me parece que es... Y está muy bien acompañado. Está fenomenal. Las palmas, la guitarra... Las palmeras que tenía... Y la zambomba, genial. Muy bien. Pero bueno, era una cosa además muy sencilla, porque no tenían ni cajón. Sí. Era simplemente las palmas. No, y bueno, ellos con las palmas hacen todo. Pero sí, más allá de la guitarra y la zambomba, es verdad que no había mucho más. Coloca muy bien la voz. Coloca donde lo colocamos los líricos. La voz es... ¿Dónde hay que colocar la voz? Pues yo la coloco muy arriba, muy en máscara. Ajá. Porque a mí me resuena todo en la cara, en todos los huecos de dentro, que es donde yo realmente... creo que debe estar el sonido. A ver, un compositor, que desde el punto de vista de la composición, ¿qué te ha parecido? Pues precioso, pero yo siempre tengo que decir, en el mundo del flamenco, que aparte de las voces, que son maravillosas, los acompañamientos siempre son de lujo, ¿no? Claro. ¿Qué hubiese sido de un Camarón? Por supuesto, él solo hubiese brillado siempre, ¿no? Pero sin un Paco de Lucía, que aprovechamos además que ha sido su aniversario, desgraciadamente, sí. Su cumpleaños ya no lo puede celebrar él, pero siempre nos quedará su música, ¿no? Y sobre Paco de Lucía, una anécdota, ¿no? Keith Richards, guitarrista, eres rockero, ¿no? Siempre le decían que era una leyenda y él decía, uy, una leyenda. Dice, yo soy un guitarrista, leyendas pueden ser dos o tres en el mundo. Y dice, y por encima de esos dos o tres estará Paco de Lucía, ¿no? Orgullosos tenemos que estar, pues uno de los grandes genios de la música. Y digo esto porque él brilla, Ángel Torres, pero lo que tiene detrás hace que el villancico todavía sea
más espectacular. Estoy de acuerdo con Luis, un género nuestro que ha traspasado fronteras, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, creo que debemos de potenciar. Hombre, fíjate, Lorca y Falla fueron tan defensores del flamenco. Hay muchos, y hay, cada vez se entronca más con la intelectualidad, con el mundo del flamenco. Veo a Luis que está... Yo es que además ahora, es que me acuerdo del flamenco porque mi próximo disco, que lo estoy grabando casi ya, lo grabo en febrero en Barcelona, voy a hacer las canciones de Lorca, toda la integral de las canciones de Lorca, con el dúo del Mar, que son un dúo de guitarra flamenca y clásica. Pero bueno, antes hablaste de Juan de la Encina. ¿Sí? Y yo he grabado un disco sobre los textos de Santa Teresa de Jesús con música de Juan de la Encina, que es muy del siglo XVI. Y bueno, yo creo que es un regalo precioso para estas Navidades, que lo pueden encontrar en el Museo de la Catedral. Y que es algo pues estupendo. Os voy a regalar. Luis ha venido a hablar de su disco y ha dicho yo aprovecho el speech. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Y este otro para Eva, para la directora. Y cogemos otro también. Eva, aquí tienes un disco tuyo. Bueno, ahora sí que os pido, por favor, que abráis bien los oídos. No sé si los oídos hay que abrirlos. En este caso yo creo que se abren solos. Porque vamos a mostrar un villancico que va fuera de concurso. Un villancico que se ha hecho aquí. Justo donde estás tú, Luis. Parece mentira que cambien tanto las voces, aunque sean el mismo escenario. Vamos con un villancico que nos ofrecen nuestros compañeros de La Jornada y se titula Tengo dudas. No sé si es La Jornada se va de verbena o La Jornada se va de verbena, porque podréis apreciar cómo mucha gente a la hora de intentar cantar se esfuerza tanto que le asoma por aquí la vena más ancha y más fuerte que tiene el cuerpo. Dentro de este villancico. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. En Aro y Alcobendas hicimos el calero, con Carlos no quiere que le tomen más el pelo. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. De la manda en el Zamora porque es una eminencia, dice quién es titular y quién chupa la suplencia. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. Con el once del Zamora el padrino no da una, eso será porque Munti se marchó pa' Extremadura. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. La tertulia de la 8 es como una novela negra. Sergio Rubia, tu escudero, a ver quién coño juega. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. Las acciones del Zamora sí que valen un pastón. A Fernando y a Colino le han jodido la pensión. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. En septiembre se nos casa el Marquitos, ay Dios mío, ahora ya querido amigo no vas a decir ni pío. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. A Rebollo y Angelito les gusta mucho rajar, parecen un sacamuelas y la vara mucho dan. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. En el Ruta de la Plata hace un frío del carajo, ya lo dice Oterino, sinceramente, Suso y Héctor Rebellado. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. Allí vive y no descansa un señor de poco pelo. Ay, Movilla, mira, ve si te nos ganas el cielo. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. El deporte zamorano está muy, muy, muy constipado. Que se pasen por la caja de todos los zamoranos. Ande, 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 la mar y morena, los de La Jornada se van de verbena. El balonmano
Zamora, este año anda gatas. Ay, Quintana, mira a ver si nos fichas a dos croatas. Ande, 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 la Mari Morena, los de la jornada se van de verbena. Ande, 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 la Mari Morena, los de la jornada se van de verbena. Ande, 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 la Mari Morena, los de la jornada se van de verbena. ¡Felipe Vidal! Bueno, pues esta era la propuesta de nuestros compañeros. Muchísimas gracias y os recomiendo que no dejéis de hacer deporte y sobre todo no dejéis de ensayar villancicos, porque son importantes. Bueno, chicos, os tengo que decir, muchas veces aquí en la tele cogemos los trípodes, cogemos las cámaras, cogemos las mochilas y nos vamos a distintos establecimientos y grabamos unos planazos para crear unos spots publicitarios que yo, que ustedes, no me perdería ni el primero ni el último, porque son espectaculares.